¿Qué tal amigos de La Fecha? Bienvenidos una vez más. Le nace una nueva novela al canal Premium y por supuesto a la DIMAYOR. A muchos les parecerá aburrida. ¿Qué es lo que está pasando? Todo surge a raíz de una columna que publicó el periodista Hernán Peláez en El Espectador, donde denunciaba algunas irregularidades en cuanto al tema del canal Premium. Se llama La Moral. Él comienza hablando acerca de la situación de James Rodríguez y quiero que ustedes escuchen esto porque él dice temas muy interesantes. Que él personalmente le preguntó a Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que si era verdad sobre los rumores que habían surgido sobre James Rodríguez, de que no quería venir a la selección. Y dice algo interesante y quiero que lo recuerden. Me dijo que eso era falso y a la gente hay que creerle hasta que no se compruebe lo contrario. Recuerden esta frase, a la gente hay que creerle hasta que se demuestre lo contrario. Es verdad. Y bien, esto es lo que dice el señor Peláez sobre la DIMAYOR en esta columna que se llama La Moral. La pueden conseguir en El Espectador y abajo les voy a dejar el link para que ustedes mismos la lean. Dice, pasando al asunto de la asamblea de la DIMAYOR, es probable que antes de ella varios presidentes de los clubes profesionales eleven un derecho de petición a la cabeza de la entidad, es decir, al señor Vélez. ¿Las razones? Hasta el día 25 de febrero, la empresa que tiene el contrato para la venta de derechos de televisión internacional no tiene la documentación en regla. Esta empresa está en el paraíso fiscal del estado de Delaware, en Estados Unidos. Sorpresivamente, el 27 de febrero, la empresa contaba con todo listo para operar. ¿Qué es lo que quiere decir el señor Peláez en este fragmento de la columna? Pues que hasta el momento no han recibido dinero los presidentes de los equipos de fútbol. Y segundo, que la empresa encargada de ejecutar las transmisiones a nivel internacional es una empresa que prácticamente no existe y que se fundó de la noche a la mañana. Esto es sospechoso. Recuerden cómo cuando el tema de Samuel Moreno en Bogotá con los Nules se crearon empresas falsas. ¿Por qué no crearlas acá en el fútbol? ¿Por qué? ¿Quién nos dice que no? Si acá estamos acostumbrados a la corrupción. ¿Por qué no se puede crear eso relacionado con el fútbol? Es más sencillo. El señor Vélez, antes de la asamblea, con datos ciertos, debe contar el desarrollo de esta gestión. Porque ninguno de los 36 equipos ve el dinero prometido ni las montañas de dólares. ¡Dólares! Lo grave de este caso es haber firmado, contratado y cedido opciones de negocio a una firma que no estaba legalizada para la gestión. Es decir, una empresa fantasma. ¡Ay, tan nuevo acá en Colombia! A estas denuncias también se suma el periodista Javier Hernández Bonet, quien dice lo siguiente. Se llevaron a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, porque habla y escribe muy bien en inglés. Hans at Venezuela, de inmediati. Pero resulta que el contrato a 10 años se les fue a 11. Es decir, que el doctor Camacho no supo hacer la cuenta matemática y regaló un año. Les clavaron un año por la misma platica. Les causa mucho malestar el tema por seguir insistiendo en un contrato que está impugnado. El señor Vélez salió a defenderse. A él lo entrevistaron en el programa El Alargue de Caracol Radio. Lo entrevistó Steven Arce. Y él dijo lo siguiente, por acá se los voy a leer. También les voy a dejar el link del audio para que ustedes lo escuchen y vean que yo no me estoy inventando nada porque no tengo necesidad de ponerme a despotricar de estas personas. Simplemente hay que decir lo que está pasando. Él dice lo siguiente. Le preguntaron sobre el contrato. Y dice esto. Va muy bien. Por ahí vi unos comentarios muy desafortunados refiriéndose a lo que dijo el doctor Peláez y a lo que dijo Hernández Bonet. Sobre todo porque usted sabe que estas compañías norteamericanas no pueden hacer este tipo de comentarios. Todo está dentro de las reglas, según él. En la asamblea estaré dando todos los informes pertinentes. Ahora miren lo que dice, que a mí me llamó mucho la atención. A mí me preocupa mucho que el periodismo, usted sí lo está haciendo refiriéndose a Steven Arce, debe preguntar a la fuente. Yo le puedo garantizar que lo que se ha dicho es totalmente falso. Y no sé con qué tipo de intención se está haciendo eso. Vuelvo a la frase que les decía ahorita, que tuvieran presente. A la gente hay que creerle hasta que se compruebe lo contrario. ¿Por qué Hernán Peláez en esta misma columna, dice esto y luego hace afirmaciones en cuanto a la DIMAYOR? Sería incoherente por parte del periodista decir unas cosas y hacer otras. Entonces no tiene ninguna necesidad de ponerse a criticar algo solo porque sí, ya, por joder a la empresa donde trabaja su hijo. Yo no lo creo. Miren lo que dice aquí en esta parte que me llama mucho la atención. Hacer un negocio internacional no es como ir a una notaría, comprar un apartamento o ir a una oficina de registro. Aquí son varias legislaciones. Hay que revisar los temas de antecedentes. Aquí se contradice, ¿no? Porque Hernán Peláez dice que esta empresa casualmente tuvo los papeles en línea solo hasta el 27 porque él acá habla de antecedentes.
Muy raro, ¿no? Muy irónico. Estamos casi en el punto final, pero yo entiendo la impaciencia que esto genera. Pero puedo decir que todos los argumentos que están diciendo no tienen ninguna realidad. A mí me gusta que me pregunten, pero no tengo ningún problema. La verdad siempre sale a flote. Pues obviamente si a mí me están acusando y yo soy culpable de algo, yo puedo decir que no. ¿Y quién va a decir que, y quién me va a refutar mi palabra? Pero si Hernán Peláez lo está diciendo es porque tiene pruebas de esto y este señor no sale con cuentos. Yo sé por qué se los digo. Miren con lo que remata. No entiendo por qué queremos hacernos daño a nosotros mismos en un fútbol que está bastante cotizado a nivel internacional. Hombre, hombre, un fútbol que está cotizado a nivel internacional. Con todo respeto, y lo digo con todo respeto, pero ¿quién querría verse, no sé, un partido Patriota Río Negro? ¿Qué obtendríamos? Boyacá Chico Equidad. Es un partido que, seamos honestos, esos partidos no llaman la atención. Son partidos que hasta sin hinchada están. Hombre, que no venga este señor a salirnos con este cuento que nuestro fútbol está bastante cotizado a nivel internacional, que nuestro fútbol es el quinto mejor del mundo. Hombre, seamos serios, seamos serios. Luego finaliza la entrevista diciendo: goza de buena salud, obviamente tenemos que, refiriéndose al fútbol colombiano, tenemos que seguir trabajando, estoy muy contento con el tema de las asistencias, el canal Premium va bastante bien, no tengo datos oficiales, pero la información que tengo es que estamos avanzando bastante bien. La semana pasada fui invitado a México y me dio mucha satisfacción porque estuvimos 4 ligas, mexicana, colombiana, argentina y española. Supuestamente somos mejor que la argentina, imagínense. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien porque nos están mirando. Vaya remate del señor Vélez, vaya remate. Amigos, pues la verdad, vamos a esperar qué sucede, vamos a ver qué otras informaciones nos entrega el profesor Peláez, porque es un hombre muy bien informado y les aseguro, ese señor no tiene ninguna necesidad de ponerse a inventar cosas. Su hijo trabaja allá, como ya se los he manifestado, él es periodista deportivo, colega y amigo de todos estos señores que trabajan en WIN. Y me pongo en los zapatos de los periodistas porque sé, y se los puedo asegurar, muchos de ellos no están de acuerdo con el precio, que es injusto. Yo tengo el canal Premium. Solamente veo algunos partidos, veo los de Nacional, los de Medellín, los de Junior, los de América, algunos de Santa Fe, pero no los veo todos, no los veo todos porque, no, les soy honesto, no me llaman la atención. Y bien amigos, espero que les haya gustado el video, espero que sigamos estando muy atentos a qué pasa, no solo con el tema del fútbol, sino a los temas políticos, a los temas sociales de nuestro país. La cultura, el entretenimiento y la creatividad en un solo lugar. Que por todas partes ya vemos cómo está siendo permeado por el capitalismo salvaje. Ojo con el páramo de Santurbán, ojo con el fracking, ojo con la corrupción. Música, teatro, cine, videojuegos, artesanías, entre otros. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima.